Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En el final del poema que hoy escucharemos, presenta dos imágenes contrarias. Por un lado, una tierra sin salvación y sin habitantes, donde la obra humana solamente es parir vientos. Por otro lado, los muertos que resurgen dando gritos de alegría a este pueblo abatido y desolado. Este pueblo que siente que sus esfuerzos son inútiles y no producen nada. El profeta le presenta con regocijo la obra de Dios. Es el poder de Dios lo que da vida, alegría y luz a nuestras obras. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos humildemente pecadores ante el Señor y le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Señor, y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. Sí, en la senda trazada por tus juicios, esperamos en ti, Señor. Tu nombre y tu recuerdo son el deseo de nuestra alma.
Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca de madrugada, porque cuando tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia. Señor, tú nos aseguras la paz, porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo que nosotros hacemos. En medio de la angustia, Señor, acudimos a ti. Clamamos en la opresión cuando nos golpeaba tu castigo. Como la mujer embarazada que está por dar a luz, se retuerce y da gritos de dolor, así éramos nosotros delante de ti, Señor. Hemos concebido, nos hemos retorcido y no dimos a la luz más que viento. No hemos traído la salvación a la tierra, no le nacieron habitantes al mundo. Pero tus muertos revivirán, se levantarán sus cadáveres. Despierten y griten de alegría los que yacen en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz y la tierra dará vida a las sombras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor miró a la tierra desde el cielo. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Tú, Señor, reinas para siempre y tu nombre permanece eternamente. Tú te levantarás, te compadecerás de Sion, porque ya es hora de tenerle piedad. Tus servidores sienten amor por esas piedras y se compadecen de esas ruinas. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que nosotros estamos reflexionando aquí desde la palabra del Señor. A un momento de descanso. Estamos en Yehuatajina, tiempo ordinario, ¿verdad? Nosotros estamos yendo ya hacia el domingo, ya 16 prácticamente, el tiempo ordinario. Van a semana decimoquinta y nada lleva. Y qué lleva, venían de Yara, a Pitumea, y va a la hoy por
nos va enseñando, nos va catequizando. Recordemos que la palabra de Dios no es un libro caído del cielo, sino que es un libro pedagógico. Es decir, paidós, el niño que es conducido. Eso quiere decir pedagógico. Entonces venían de Yara, oye, cañan de Inalañanderape. ¿Cómo tenemos que fortalecernos para seguirlo seriamente? Y hoy nos está hablando y nos está dando un poco de consuelo. Peyu peite, peyu peite. Pene cane o ahí, na pime ponay, ajina, lleva peñiñandu, y ajina me siento estrucito y yaguajina vea ya. Entonces peñiñandu, y na vea lleva. Entonces peyuge ave llame eta pm, pepe aruru, pepe, peicotega. Y entonces, cuando nosotros decimos eso, ¿verdad? Estoy agotado, estoy en dificultades, no estoy encontrando mi camino. Eso sucede en nuestra vida, queridos hermanos, por A o por B motivo, ¿verdad? Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, así que yo me voy de tipo y para levantarte ciertas cositas ahí de tu organismo, ¿verdad? Para que vos de tía es anguaya, o si no al revés, la arena y tenido de monje anguaya. Y bueno, en fin, toda esta es la ciencia humana. Pero aquí hay algo más. Vengan a mí todos aquellos que están agobiados, cansados. El cansancio. Nosotros decimos, tengo tantas cosas, no sé cómo solucionar tales problemas. La ceroga, mi hijo, padre, que está en la caña, mi hijo que está en la droga. Mi esposo, padre, ay, no sé qué hacer. Mi esposo, bueno, no quiero entrar en tanto detalle, pero acá uno llega y mo bañan de yopina, bañan de zapatúa, lleva. Y entonces veamos. Y Jesús entonces nos invita, ¿verdad? Hoy en este evangelio, cuando nos dice, vengan a mí, los que están justamente afligidos y agobiados. Es decir, es una invitación del Señor a descansar en Él. Descansar en el Señor significa ponernos en las manos de Dios. Reconocer entonces que todos estos agobios, estos cansancios, estas dificultades que tenemos, solamente lo vamos a poder solucionar, queridos hermanos, cuando nosotros le demos sentido a nuestra propia existencia. Darle sentido a la propia existencia. Hay algunos que, por ejemplo, nunca pueden descansar porque nunca perdonan, por ejemplo, no sé, una infidelidad, nunca perdonan ciertas situaciones que de estafa, no sé, cuántas cosas nos cuesta perdonar. Y entonces nosotros no estamos descansando en el Señor. No estamos diciendo que eso es lo que hay que aplaudir ni nada de eso. O no estamos diciendo que eso no hay que llevar también a una justicia entre nosotros, la justicia humana, para solucionar estas clases de problemas. Pero, ¿qué es lo que el Señor hará, verdad? Y el Señor lo que hace es reemplazar estas cargas pesadas que nosotros tenemos por su carga ligera, ¿verdad? Pero la carga ligera del Señor que camina con nosotros quiere decir darle sentido también a nuestra propia historia. Mirar entonces qué es lo esencial y lo fundamental en nuestra propia vida. ¿Cómo nosotros podemos llevar adelante una situación de dolor y de angustia que estamos viviendo en nuestra propia existencia? Así que ya llevo que peñan de Yara, pero lleva. Cuando vamos a enseñar de Yaye Sacuá, Yaye Sapea y Mía, lleva. Ama, ella bañan de Yajaina Peñan de Yarara Bukweri. ¿Cómo confiamos en Él ante nuestras cargas ligeras y preocupaciones enormes que tenemos y que muchas veces que nos damos cuenta que humanamente no vamos a poder nunca solucionar? Solamente cuando cambiamos chip, mentalidad y sabemos encaminar y encauzar todas esas dolencias y esas angustias de acuerdo a la propuesta del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra iglesia,
para que sea la discípula misionera que pregona la salvación al mundo entero, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por todos nosotros, para que siempre crezcamos en la fe y en la adhesión a la persona de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una sola voz. Thank you.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por amor.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.